Catalán cerdo viendo por la ventana de su casa, cuando de repente vio que se achegaba o coello, que viña corriendo y decía: pobre cerdo, gran cerdo, ábreme la portiña rápido, gran cerdo, ábreme la portiña ya. Que o lobo vaya a virar siña rápido, que o lobo vaya a virar siña ya. Así que gran cerdo abrió la puerta y dijo: rápido, coelliño, entra, que dame a mano. Y los dos muy chulitiños, sin hacer ruido, pusiéronse a ver por la ventana. Y estaban allí los dos viendo por la ventana, cuando de súbito miraron que se achegaba o porquiño, que decía: oh, gracebo, gracebo, ábreme a porquiña rápido, gracebo, gracebo, ábreme a porquiña ya. Que o lobo vaya a virar siña rápido, que o lobo vaya a virar siña ya. Rápido, rápido, dijo gran cerdo, entra, y danos a mano. Y entonces, gran cerdo, o coelliño y o porquiño pusieronse a ver por la ventana. Estaban allí viendo por la ventana, cuando de súbito miraron que se achegaba o oso. Y o oso viña corriendo y decimos: o gran cerdo, abre una portiña rápido, gran cerdo, abre una portiña ya. Que o lobo vaya a virar siña rápido, que o lobo vaya a virar siña ya. Rápido, rápido, oso viña, pasa, ven, e danos a mano. Y entonces, os cuatro pusiéronse a ver por la ventana. Y de repente, mientras estaban mirando, vieron que se achegaba o lobo. Quedaronse muy quietos, collidos de mano, o lado de la puerta, todos agarrados sin hacer ruido. Y el domo lobo, poco a poco, empezó a abrir la puerta. Y todos los animales cantaron: ¡cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos che lobo! ¡Cumpleaños feliz! ¡El colorín colorado este donde está! ¡Un aplauso, eh! Y un poco, poco traviesa. Agarme a mí mismo y lo cole, porque es un rollo. Porque la profe es una pesada. Tú le dirás, hay que hacer fichas. Veña, cogemos un lápiz y vamos a hacer la ficha. Hay que ir por la línea. Profe, profe, profe. ¿Qué pasa, Carmela? Que quiero pis. Que tenía que hacer pis porque tenía muchas ganas de hacer pis. Y vos me hacer pis por mí. Uy, ¿es verdad, Carmela? ¿O quieres ir a pasear? No, es verdad, tengo muchas ganas de hacer pis, porfa, 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 porfa. Bueno, Carmela, puedes ir a hacer pis, pero ven rápido, porque pues preparar esa ficha pronto tenía una sorpresa. Como vamos a celebrar un chavo samaí, truxemos chulas de cabaza para comer, pero ¿cómo le voy a dar os que acaben la ficha pronto? Si no, no hay. Vale, profe, ya vengo ahora. De Carmela fue al baño a hacer pis, ¿sabes? Bueno, a hacer pis no. Fui a pasear un poquillo. Y fui jugando por un pasillo. Fui tocando los mandilos que estaban colgados fuera. Fui viendo los nombres de todos los nenos. Llegó al baño, sentóse en la taza. Empezó a cantar, a jugar. ¡Qué guay! ¿Esa vez es qué pasó? Que ya no había ninguém. Fóranse todos para casa. Y lo peor de todo, comieran todas las chulas. No quedaban nada de nada de nada de chulas. Así que Carmela enfadóse mucho. Y el macho pasó a casa llorando: ¡ah! ¡Comieron todas las chulas! ¡No me echaron ni cuca! ¡Son los malos, malos, malos de la profe Pedro! Y cuando llegó a su casa: ¡mami! ¡Mami, no me voy a caer nunca más! ¡Ya, profe, te me venía!
hacer chulas de cabaza. Pero tienes que ir a casa de tío Lobo a pedirle una tisola. Que no te enredes, ¿vale? Va a ir rapidillo, que a novenas pago chichulas. ¿Vale? ¿Sí? Pides una tisola, no te esquezas, ¿eh? ¡Vale, mami, chao! Vamos, Carmela, voy como un rayo a casa de tío Lobo. Carmela, llegó a casa de tío Lobo, chamo. Estou poniendo os pantalóns. ¡Tío Lobo, tío Lobo! ¡Espera, Carmela! Estou poniendo a camisa. ¡Espera, Carmela! Estou poniendo o chapéu. ¡Espera, Carmela! Me vou a poñer os zapatos. Yeah.
su casa diciendo: ¡Ay, tío Lobo, no llevo toda la chula, no puedo llevar toda la Mentireiros, el arma. Así que ten de cuidado con él, si no.